que las fuertes lluvias de las últimas horas generaron varias emergencias. En Bosa, las redes del alcantarillado se rebosaron e inundaron por lo menos 30 viviendas. Yaris Muñoz, ¿ya llegó a ese punto? ¿Ya está con la comunidad? Andrea, buenos días. Sí, señora, ya estamos en algunas de las viviendas que se afectaron. Los vamos a invitar para que ustedes vean el efecto, la situación que siguen viviendo. Acá el agua, el nivel del agua, ya por el trabajo que ha hecho el señor Albeiro García, que es quien habita esta vivienda, pues ya bajó, pero solamente en esta parte. Acá funciona un negocio. Albeiro, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevan pasando por esta situación? En esta situación estamos pasando ya hace 72 horas. Vamos, siempre que llueve, se nos está volviendo a colapsar nuestras alcantarillas. Pero vamos a avanzar un poco más hacia el fondo de la vivienda, con permiso, don Albeiro. ¿Qué es lo que hay allá al fondo? ¿Qué son habitaciones? ¿Quiénes duermen ahí? Al fondo están las habitaciones tanto de mi hija, de mi hijo y también de nosotros, que es donde estamos más perjudicados. Y también se están perdiendo todos los enseres de todo lo que nosotros hemos tenido que ir evacuando poco a poco. El problema que tienen acá en este sector, que se llama la Ruleta San Bernardino en Bosa, es que el sistema de alcantarillado no da abasto. El agua, cuando llueve muy fuerte, se devuelve por los sumideros, por los sifones, y termina generando situaciones y dramas como el de Albeiro, como el de la señora Nidia, una persona que vive sola, que tiene problemas de salud y que tuvieron que pasar la noche en casas o de vecinos. En el caso de ustedes, ¿cómo tuvieron que hacer? Anoche tuvimos que llegar mi esposa a adecuarse allá a dormir, de una vecina, lo mismo mi hijo. Mi hija sí se quedó acá porque ella pues estuvo acá pendiente de nosotros. Precisamente toda esta situación, desde las primeras horas en que ocurrió y el registro que hizo nuestro patrullero la noche, quedó condensado en el siguiente informe. Es la 1 de la mañana y nos encontramos en el barrio La Ruleta, localidad de Bosa. Como ustedes observan, en este punto de la ciudad hay 8 viviendas completamente inundadas. Los habitantes aseguran que completan 3 días viviendo esta situación y, por supuesto, piden ayuda al distrito para solventar esta emergencia. Se me entró la pieza, se me mojó todo. Todo se me mojó. Mi mamá cieguita no puede ir al baño porque están tapadas las tazas del baño. No, pues por aquí no ha venido nadie a ayudar ni nada. Son aguas negras que se rebosan de las alcantarillas y la emergencia se hace más grave porque no tienen motobombas para poder sacar esta cantidad de agua que tienen dentro de sus viviendas. Y se da por el nivel alto del río Tunjuelo. Necesitamos la presencia urgente, pero de verdad, de acueducto y alcantarillado. La Ruleta tiene inundados 8 predios, el barrio San José, primer sector, tiene inundado 4 predios, el barrio Villacelina tiene 11 predios inundados en estos momentos y el resto de predios lo tiene San José, segundo sector, para un total de 30 predios. Esperan ayudas urgentes del distrito, pues ya se presentan problemas de malos olores y de salud. Este es el nivel que alcanza el agua en la habitación principal de la casa de Albeiro. Prácticamente todo el pie queda sumergido en agua que es agua servida ya, que es la que ha escurrido por la red de alcantarillado, una red bastante precaria, que es la que están teniendo que usar acá debido a que desde que empezó la instalación de las viviendas en el barrio, pues solamente contaban con esa pequeña red. Alba es precisamente una de las líderes. En este momento están esperando ustedes la presencia de la empresa Acueducto para que haga una limpieza en la red y se pueda evacuar y la limpieza dentro de las casas pues sea mucho más efectiva. Sí, señor. Estamos pidiéndole al acueducto que por favor venga, que nos traiga el Bactor, una máquina que nos puede ayudar, pero esto es un pañito de agua tibia, lo que nos han hecho siempre. Traemos, bregamos hasta que viene la máquina. Cuando viene la máquina, saca el poquito de agua, se va y se olvida que nosotros estamos acá. Estamos en Bosa la Ruleta, Bosa la Ruleta. Estamos olvidados, no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado. El agua que tenemos es con mangueras, es artesanal, pero pagamos agua. Por ejemplo, Albeiro, volvamos aquí al establecimiento, al local. ¿Quiénes dependen del trabajo que se hace aquí en esta peluquería? Bien pueda, venga, Albeiro. En este momento lo que depende es de mi esposa, los recursos que ella saca, lo poco, en este momento no se puede hacer nada más,
¿Por qué? Porque ya estamos inundados. Entonces, estamos esperando de qué solución nos pueden dar en este momento, ¿sí? Independientemente de lo que yo hago por fuera, que es mi trabajo de obra de construcción, que yo me rebusco para así mismo poder sostener a mi familia. Pues con esta situación, con la solicitud que hace esta comunidad, primero de la limpieza urgente para poder evacuar el agua dentro de las casas y luego de la solución de fondo, una ampliación en la red de alcantarillado en este sector. Nos despedimos desde el sector La Ruleta, San Bernardino, en la localidad de Bosa. Yarit Muñoz, Noticias RCN.